Y si aquí no hay nada, ya creo que cogimos todo lo que teníamos que coger, ¿verdad? Pues entonces nada, como ya no tenemos que hacer nada más, vamos a ir al... Eso es, ahora sí. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Tenemos nuestro apartamento. O podemos ir a la bodega. Voto por ir a la bodega, que es lo que nos ha dicho que tenemos que hacer. Ah, si querías, si no querías llamar la atención. ¿What? Foto, foto, tío, foto. Puedo hacer una... Bueno, si es una foto va a dar igual, ¿no? A ver si ahora lo puedo pillar. Ahora sí o sí, ¿no? Vale. Yo pensé que era yo que estaba llegando. No. O sea, que son unos... facinerosos que están por aquí. Aquí está el mío. Y esto es para volver otra vez al coche. Ahora sí. Ahora no te me escapas, chaval. Ahora no te me vas a escapar. Ahora no te me vas a escapar. Matrícula. No se ve. No la veo. No la veo. Yo os voy a ser sincero. Pongo esto, que supuestamente que es para la noche. Y no. Y veo menos. La visión nocturna deja mucho que desear. Vale, me parece muy heavy ir por allí, ¿no? Muy directo. Vamos a echar un vistazo por aquí. Ah, no me deja. No me deja entrar por aquí. Yo digo, a ver si puedo ir por la parte de atrás. Aquí no hay nada. Vale, pues... no puedo mirar dentro. Ah, me voy aquí. What? Ostras, tío, me he quedado pilladísimo. O sea que me han matado, ya está. Punto. Vaya puntazo, tío. Vaya puntazo, me han matado, tío. Vale. Ah, tío, está cargando, tío. Está empezando de cero. No. Madre mía, menuda rayada de cabeza, tío. Menuda rayada de cabeza. Uf. La cuestión es que se ha quedado ahí un momento pensando y fíjate. Qué curioso, tío. Qué curioso. Bueno, pues nada, vamos a ver. A lo mejor lo que tengo que hacer es simplemente hacer las fotografías e irme. Aquí no... no sé. Ahora sí que te tengo.
Esto está abierto. Cuando, si le doy a esto, se acabó. No, y aparte, mira, no, no me deja. No. No me deja utilizar la ganzúa. Vale. Más adelante no puedo ir. O sea que esto es en plan. Tú mismo te la juegas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar. Lo dicho, porque. Guardamos. Seguimos en el mismo sitio. Y la sensación va a ser que vamos a tener que meternos por detrás. Lo que pasa es que por detrás no, no interactúa. No sé qué. Ah, qué hijo de. De la Gran Bretaña, macho. Vale, vale, vale. Y claro, yo veo que no hay interacción, no aparece nada y. No aparece aquí nada, no aparece, claro, no aparece la mano. Y yo digo, pues entonces es que no podemos hacer nada, pero fíjate. Bueno, a ver, si la. Hombre, ahora sí que funciona la visión nocturna. Lo que pasa es que, como tengo subido. Tengo subido en exceso la persiana, no veo un pijo. A ver. Vamos a ver. Esta es la otra parte. No veo nada. Ahora sí que se ve, ¿eh? Ahora sí que la visión nocturna nos está sirviendo para algo. What? Mira, esto es las cajas estas de. Que contienen el plomo. Anteriormente os estaba mencionando en un bloque de partidas anterior. Yo digo, tiene que haber algún tipo de trampilla o algo. Mira, dicho y hecho. Vale. Bueno, en principio se han ido, ¿no? Creo que está por aquí. No veo. Me he hecho si estaba por aquí, tío. La trampilla. La trampilla está aquí. Ahí está, ahí está. ¿No era de noche, joven? Esas luces tan guays. No veo nada. What? Macho, está repitiendo todo el rato lo mismo, pero no veo nada. No está mirando el. No está mirando dentro. No mira adentro, macho. Nada, que no mira adentro. Se ha rayado. Se oye, escuchaba un coche, macho. Pues nada, no, no sé qué pasa. No sé qué pasa.
Está haciendo todo el rato lo mismo. No lo entiendo, tíos. No lo entiendo. No lo entiendo. Puede ser que a lo mejor esté vacío y por eso no revisa nada más. No lo sé. Pero es raro de narices. Nada. No, no, si a esta peña no le interesa el almacén, solamente le interesa para eso. Solo le interesa para eso, ¿no? Está clarísimo. Para guardar ahí lo que sea. No sabemos qué es. Son estas cajas. La sensación es como que se han llevado todo lo que había. Yo ni nada más. Sí, yo creo que estará vacío. Porque es que si no, no, el juego nos tendría que dejar hacer algo. No sé. Es muy raro. Está echando un vistazo, pero se queda ahí. Pues nada. Y no sé, no me deja la opción de ponerlo como prueba. Nada, nada, nada. Uf, yo qué sé, tío. Bueno, pues vámonos. Vámonos. Entre otras cosas porque creo que ahora sí tenemos el... Ahora sí que podemos decir que tenemos el... La matrícula. ¿Verdad? A ver. Esto se ha alargado ya, ¿no? Vale, mejor. Voy a estar más tranquilo. Voy a guardar, por si acaso. Pues, ya me voy a volver aquí paranoico como el juego. Vamos a volver paranoico, jóvenes. Los puntos de guardado van a ser 500. Y ojito, que mueres con mucha facilidad, ¿eh? Claro, es que me meto ahí en la boca del lobo. A pecho descubierto y pasa lo que pasa. Puede ser. Por supuesto, oficina sucursal. Esto de noche. Ahora sí que es de noche. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí que puede ser que... A ver si lo... ¿Email? Gracias por las estadísticas. Le agradezco que me mantenga al corriente. Especial al mando Shanks. Bien. Buzón llega. Supongo que nos has enviado esto por error. Tu padre te manda saludos, mamá. ¡Ay, qué crack! Es verdad. Claro, ponía Wilmore y yo estaba con la idea de Craig Wilmore, de Chris y Natalie Wilmore. Ah, qué... Claro, ponía Wilmore y yo pensaba yo, pues ya está, este tiene que ser mi correo para hacer una copia. ¡Qué bueno, tío! Gracias por la información. Vaya testigo más excepcional este tipo, ¿eh? Mira, qué crack, macho. O sea, mandas, haces cositas y te... Y te contestan. Mola, mola. Foto. Descargar. ¿En serio? ¿Me vas a contar que no? No tenemos el número, tío. Yo por lo menos no lo veo yo. Pff, claro, es de noche y ahora resulta que como era de noche no se ve.
Aquí sí que se hubiese visto. Vaya, venga, va. Vaya. Vaya patata, tío. Vaya patata. Pues no, no se ve. Nada, vámonos. Ya está. Yo aquí. Mi gozo en un pozo. No hay nadie. Yo creo que va a ser hora de irme a acostar. ¿Cuándo te apuestas? Es el momento de irme a acostar. Muy bonito. Vale. Mira, Bill Clinton. ¿What? Ah, vale, que es un busto lo que hay detrás. Parecía un zombie ahí. Vale. Vale, pues nada, chicos, me estoy solo. Así que no hay mucho más que hacer. Creo que me iré a casa. Sí, no hay mucho más que hacer. Puede ser que a lo mejor sea eso lo que tengamos que hacer. Nos vamos a casa. Apartamento. Tres uno a uno. Suena a hueco, ¿eh? Es como si no tuviera nada en la casa. Y va a ser que sí, está esto desangelado. Vale. Un par de veces es suficiente. Fotos de la familia, supongo. Una bici, todo apilado. Vale, esto es que le ha pedido Bárbara Maris Stanfield Wilmore. Demanda de divorcio, ¿no? Porras, es esto, tío. Ah, vale, esto es el tío este que quiere. Vale. Esto me parece que es este que le mandó un correo indicando que necesitaba detalles de algunos casos para poder escribir un libro. Sí, es eso. Vale. Vale, pues ya está, se repite. ¿Visto por aquí algo? Ah, que está poniendo música. Guay. Es un poco tarde para poner música, ¿eh? Porque suena bien, ¿eh? Suena bien. La cocinita, que... pues posiblemente este hombre... pocas veces coma aquí. El whisky, que no puede faltar. Por cierto, no sé qué le pasa. Va un poquito más lento esto. Lo parece a mí. El whisky. No se ve la marca. Trisquit. Vale. Mira, qué bueno. Tangos. Casetes, chaval. Una buena pila de casetes. Teníamos nosotros. Bueno, creo que los tenemos. Seguramente que estarán por ahí en el trastero. Seguiremos conservando. Una pena, ¿eh? Que esas cositas se pierdan. Ahora con tanta descarga y rollos. Vale. Tiene mala cara. ¿Eh? ¿Habéis visto eso?
Juraría que he visto. Ah, vale. Ahora sale él. Juraría que he visto una. Fugazmente. Me ha parecido ver como unas letras aquí, ¿eh? ¿Puede ser que este juego tire mensajes subliminales? No me extrañaría. Mira los Ramones. Qué crack. No me extrañaría, que este hiciera eso, que este juego lo hiciera. Lo hiciera o lo hiciese. Vale. Bueno. Mira, ¿veis? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto cómo de repente ha aparecido ahí como un mensajito? Madre mía, ya verás tú. Luego, después, cuando lo edite. Vamos, es. Es una especie de fotograma solamente. Vale, este tiene como una especie de diario, el cual por desgracia no. Qué pena no poder leerlo. Qué pena no poder leerlo. A dormir. Vale, pues ha pasado el día. Ha pasado el día, guay. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Cuál es winter? Ropa de invierno. Sí. Y aquí cositas que posiblemente sea de la chiquilla, ¿no? Sí. Me parece que tenía una hija, si mal no recuerdo. Vale. Vale. Te levantas. Ya tienes todo puesto, ya estás guay. Genial. Pues vamos, Wilmore. Por un momento, ¿sabéis qué pasa? Que yo digo, nos metemos en el apartamento y ya verás tú como lo mismo aparece algo. Alguien. Lo mismo. Mira, Abraham Lincoln ha aparecido. No digáis que no lo habéis visto. Ha sido el cambio. Y aquí aparecen unas letras. Ahora sí, yo lo he visto más. Ahora sí que lo he visto. He visto hasta una S. Madre mía, cómo juega. El juego juega con nosotros. No sé si será un fallo del juego. Pudiera ser que a lo mejor fuera un fallo del juego, pero yo intuyo que es un rollo mensaje subliminal. Sí. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar nuevamente. Ya llevamos 10 grabaciones. Y ojito, a mí me da la sensación que vamos a llegar a las 50 con mucha facilidad. Con mucha, mucha facilidad vamos a llegar. Vale. Vamos a ver, ¿dónde nos vamos ahora? Laboratorio, oficina. En el laboratorio podremos ver, a ver, qué es. ¿Qué saben? A ver si sabe este tío algo. Mira, leyendo cómics, qué crack. ¿Esa es tu forma de trabajar? ¿La palabra almuerzo no significa nada para ti? Veo que estás de mal humor. ¿Qué quieres? ¿Algo de Gloria? ¿Sabes algo de Gloria? No, sigue en casa de su madre. Ah, esa es su mujer. ¿Cuándo vas a pagarme el dólar? ¿Sabías que me crié en Cleveland? ¿En Cleveland? ¿De veras? Sí, Wilmore. Y cuando era niño lo consideraba un infierno. ¿Tienes idea del frío que hace en Cleveland? Frío. Mucho frío. Hace mucho frío en Cleveland. Pero no el suficiente. ¿Y eso qué porras tiene que ver con tu dólar? ¿Tienes algo interesante? Sí, el robo de una obra de arte. Un tema complicado, muy confidencial. Y leías el cómic para documentarte. Madre mía, qué crack. Bueno, pues yo qué sé, como no te hago una foto, no sé qué hacer. No quiero. No quiero, vale, lo estás dejando. Genial. No sé nada sobre eso. No quiero.
Vale, pues yo qué sé. Yo pensé que me ibas a decir alguna cosa y digo, a lo mejor ya sabe algo acerca de todas las pruebas que le hemos dado.